Antes de empezar el zapateado que les dije para hacer el zapateado clásico, las técnicas, vamos a hacer un calentamiento sencillo, que viene siendo punta y talón y planta y talón, que nos sirve para tener una coordinación entre los pies y nuestra mente, y a la vez es un ejercicio, ¿sí? Vamos a hacer eso, que viene siendo, vamos a hacer punta y talón, pie derecho, punta y talón, pie izquierdo, que viene siendo eso, punta y talón, es uno, punta y talón, es dos, ¿sí? Vamos a contar 32 hacia adelante, que es punta y talón, empezamos con pie derecho, que viene siendo eso, ¿sí? Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 18, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. De ahí no es atrás, hacia adelante es punta y talón, y hacia atrás es talón y planta, que viene siendo esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, ¿sí? Y de ahí vamos a hacer 16, igual hacia adelante, ponte el talón y 16 hacia atrás, viene siendo esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ahora hacia atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ahora hacia adelante 8, el punto y talón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, hacia atrás, talón y planta, los 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ahora 4 hacia adelante, punta y talón, 1, 2, 3, 4, ahora 4 hacia atrás, 1, 2, 3, 4, 2 hacia adelante, 1, 2, 2 hacia atrás, 1, 2, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacerlo. Ahorita yo tengo la música, me pongo la música al ritmo para que lo hagan más, como que más, con más ganas, ¿sí? Vamos a hacerlo con música para que vean cómo tienen que hacer el calentamiento. Va. Thank you.
Bienvenidos a esta segunda clase. Espero que te hagan practicado lo que vimos la semana pasada, ¿sí? Que es el calentamiento y la técnica del zapateado que vimos, que era pura planta. Ahora vamos a terminar el zapateado. ¿Cómo va? El zapateado de aquí, Jalisco, el común, ¿sí? El zapateado, para que vean cómo va. Y vamos a agregarle ya otro paso al son, que es el que vamos a ver, que les dije la clase pasada, que fue o que es madrugada, ¿sí? Entonces empezamos con el zapateado plano, como les dije, la técnica, que es así. La técnica es, que les dije hace 8 días, que era una planta, que es esta. ¿Sí? Ahora vamos a agregarlo, el talón, levantar talón de cada pie y hacerlo un poquito, el que me quede el tramo, hacerlo un poquito hacia atrás, que viene siendo esto. Voy girando para que lo vean de todos los ángulos, ¿sí? Este es de frente, este es de lado, ¿sí? Arriba de lado, este es de espaldas. Eso es lo que tienen que practicar, ¿sí? Para esta clase. Y también vamos a agregar otro paso del de madrugada, ¿sí? Ahorita lo vemos. El próximo paso se le llama cepillado con remate, ¿sí? Ese que vamos a ver y ese que empieza el son de madrugada, ¿sí? Y esto viene siendo así, que es, remato pie izquierdo, saco el pie derecho hacia adelante, ¿sí? Y saco otra vez mi pie derecho hacia atrás, que viene siendo esto. ¿Sí? Tengo doble remate en mi pie izquierdo, o sea, remato izquierdo, saco derecho hacia adelante, remato otra vez izquierdo y saco otra, y meto también, perdón, mi pie derecho. Repito, remato derecho, saco el derecho hacia adelante, remato mi izquierdo y meto otra vez mi pie derecho. Otra vez, remato de izquierdo, saco derecho, remato izquierdo y me meto otra vez el derecho, que viene siendo así. ¿Sí? Otra vez. Otra vez. Lo voy a hacer de lado para que lo vean, igual como el zapateado, ¿sí? Remato izquierdo, saco derecho, remato izquierdo y meto derecho. Que viene siendo eso. Ahora de espaldas, bien. ¿Sí? Platíquelo. Y el otro, que viene siendo lo mismo, que es la continuación de esto, que viene siendo esto. Ustedes están haciendo esto. Cuando yo jalo mi pie derecho hacia adentro, va a haber tres remates. Que esos remates me van a dar la pausa para hacerlo del otro lado. O sea, el pie derecho, empiezo con remate y saco mi izquierdo y entro el izquierdo otra vez hacia adentro. Que viene siendo esto. Espadas.
zapatos es para que lo vean de todos los ángulos. No es que va así el paso, sino para que me lo vean los ángulos, ¿sí? Repito otra vez despacio. Remato izquierdo, saco derecho, remato izquierdo, meto derecho, y tres remates. Y repito otra vez, remato derecho, saco izquierdo, remato derecho, y meto el izquierdo. Y otra vez. ¿Sí? Esto tiene que verse así. Practíquelo, pero tiene que verse así. ¿Sí? Eso tiene que verse así. Vamos a verlo con música para que vean. ¿Va? Esto es así. Cada pie es un tiempo, cada lado es un tiempo, que viene siendo esto. Ustedes van a hacer esto. Empiezo. ¿Sí? Cualquier duda, te repito, dígamelo con toda la confianza del mundo. Igual, si no tiene la música que les estoy dando, dígamelo y se las mando para que la tengan, porque cada mariachi toca diferentes versiones, unas más cortas, otras más largas, otras más rápidas, otras más lentas, ¿sí? Entonces, mándenmelas para mandarle la misma versión que les estoy enseñando, ¿sí? Entonces, cualquier duda, ahí estamos, manden sus videos. Nos vemos en la próxima clase. Bye.